Ano es australiano restauró el lunes la visa del tenista Novakovic, que fue cancelada la semana pasada porque no se ha vacunado contra el coronavirus. El juez de la Corte de Circuito Anthony Kelly ordenó al gobierno que libere a Djokovic del hotel de cuarentena de Melbourne en 30 minutos desde su decisión. Tras el fallo, el abogado del gobierno Christopher Trent dijo al juez que el ministro de Inmigración, Ciudadanía, Servicios Migratorios y Asuntos Multiculturales, Alex Hawke, considerará si ejerce un poder personal de cancelación. Eso implica que Djokovic podría volver a enfrentarse a una deportación y podría perderse el abierto de Australia, que comienza el 17 de enero. El gobierno de Australia canceló la visa de Djokovic, de 34 años, poco después de que el tenista llegara a Melbourne el miércoles por la noche para disputar el abierto de Australia, porque las autoridades concluyeron que no cumplía los criterios para la exención al requisito de que todos los viajeros, Djokovic, que según documentos judiciales no se ha vacunado, alega que no necesitaba ofrecer pruebas de vacunación porque tenía pruebas de que se había infectado de coronavirus el mes pasado. Las autoridades médicas australianas han determinado que se puede considerar una exención temporal a la vacunación para personas infectadas de COVID-19 en los 6 meses anteriores. El juez de la Corte de Circuito Anthony Kelly señaló que Djokovic había presentado una exención médica que le habían concedido Tennis Australia, que organiza el torneo, y dos comités médicos. La cuestión que me inquieta un poco es, ¿qué más podía haber hecho este hombre? Preguntó Kelly al abogado de Djokovic, Nick Wood. Wood se mostró de acuerdo con el juez en que Djokovic no podía haber hecho más. Djokovic está retenido bajo vigilancia en un hotel de cuarentena en Melbourne desde el jueves, cuando se canceló su visa.